Tenemos un invitado, un gran compañero, un patriota, como yo lo definí, que es Luciano Arellano, el autor de un libro esclarecedor acerca del saqueo de las multinacionales en el Paraná, que es a través de su libro, como decía, Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Luciano Arellano, Daniel Galazo, te saluda, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en Radio Rebelde. Un gusto escucharte, Daniel, y bueno, muchísimas gracias por llamar, hermano. Tengo ante mí, Luciano, un cuadro que publicó la Bolsa de Comercio de Rosario, en donde que publicó el compañero Germán Mancione en su página de Facebook, en donde a través de los puertos del Gran Rosario se exportaron en toneladas métricas más de 75 millones de toneladas. Distribuidas entre el complejo sojero, el complejo maicero y el complejo triguero, con más el resto de los cereales. ¿A dónde queda todo este producido derivado de estas 75 millones de toneladas exportadas en el año 2021? Bueno, por eso el título, lo siento, que vos mencionabas, ¿no es cierto? La Argentina sangra por la barranca del río Paraná. Es un trabajo de 11 años de investigación y que, bueno, va viendo que, por un lado, fluye esto que decimos, fluye los manantiales de la riqueza, ¿no es cierto? Tratamos de hacer docencia, somos reiterativos, estamos claros, somos conscientes, pero nunca fluyeron tanto los manantiales de la riqueza en toda América del Sur, ¿no es cierto? Y los argentinos, alrededor de que se triplicaron, se cuatriplicaron las cosechas, tanto de maíz, de trigo, de carne, de leche, ¿no es cierto?, en los últimos 40 años. Un modelo desde el punto de vista de los números de la productividad, como se lo presentan, desarrollo, innovación, ¿no es cierto?, tremendamente exitoso. Entonces, digamos, nunca se produjo tanta proteína. Te puedo hacer una pequeña introducción más para ubicar. Digamos que la proteína del siglo XXI es la soja, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué alimenta los países más poblados de la Tierra? Bien, el tema es cuál es, entonces tenemos que interpelarnos los argentinos, como hacemos bien, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón por la cual, ¿no es cierto?, si se triplican por 3 por 4 la cosecha en los últimos 40 años, ¿no es cierto?, o alimentamos los países más poblados de la Tierra, ¿cuál es la razón por la cual, lejos de igualar, desiguala? Pero lo más grave es que, frente a esta coyuntura, Argentina ha tenido un privilegio en el sentido de que los precios internacionales han aumentado de una manera exponencial. Déjame que te diga que estos precios solo son comparables al año 1914, ¿no es cierto?, en cuanto al volumen de precios internacionales, pero fíjate vos, lo que es un privilegio para la Argentina, porque lo que produce, digamos, en el marco de incluso de la pandemia, digamos, se sembró soja a $450 y va a valer $650, o en materia del maíz, que se produce 50 millones de toneladas, se sembró también a $200, valía $280, lo mismo el trigo, ¿no es cierto? Lo que se hace con eso, lejos, lo que es un privilegio, se transforma en un infierno, que terminamos importando inflación, ¿no es cierto? ¿Y qué le queda, no es cierto, al paisano, al hombre de a pie, al que va a laburar, al que está en una situación de empleo precario, incluso no precario, a lo que vivimos en esta Argentina, al mercado interno, al consumo interno, a los laburantes? Nos queda una inflación galopante que se calcula que este año va a andar, no sé, si tomamos en el primer trimestre, va a andar cerca del 78%, ¿no es cierto? Entonces, lo que es un privilegio para algunos se transforma en un infierno para otros. Por eso nosotros, el día 25, además de ir al Ministerio de Transporte, que seguramente vamos a hablar, digamos, el día 25 de abril, después de acompañar el 2 de abril a nuestros excombatientes de Malvinas, ¿no es cierto? Vamos a estar frente a la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario, donde debería ser la síntesis de los grandes ganadores. Y los grandes ganadores, digamos, son una parte, digamos, del latifundio,
que son las grandes propiedades de la tierra, para que la gente entienda, que además no trabajan, que una parte son parásitos que incluso viven en Europa, que tienen grandes extensiones de campo y que viven de los alquileres, y que esos alquileres después se traducen en los precios, ¿se entiende? Cuando usted consume, digamos, la harina, o cuando usted consume el trigo para producir carne, en el caso de cerdo, o industria avícola, o carne, y si los argentinos, un tercio de los 35 mil millones de dólares se le paga alquiler a estos parásitos que tienen el monopolio de la tierra, y por otro lado están los exportadores que compran, hacen compras anticipadas, donde compra, por ejemplo, compraron, siempre se compra con un año de anticipación, ¿no es cierto? Y una gran parte de eso se compra, suponga, se compra, se compra a $400, ¿no es cierto? Y va a vender a 650, ¿se entiende? Nunca ganó tanto. Y así podemos seguir. Entonces, por eso nosotros le planteamos al gobierno que tiene que desacoplar los precios internacionales, ¿no es cierto?, y intervenir en el Estado. Como decía el general Perón, nunca la economía fue libre. ¿Se entiende? La economía tenés que intervenir, ¿no es cierto?, porque esta dicotomía, el nivel de concentración, ¿no es cierto?, centralización del capital, ¿no es cierto?, donde el monopolio, los precios son monopólicos, ¿no?, entonces hace que lo que es un privilegio se transforma en un infierno para el pueblo argentino. Entonces, por eso vamos a estar, digamos, el 20 de abril vamos a plantear, recuperemos el Paraná, recuperemos el Catalán Magdalena, ¿no es cierto?, y derogemos el decreto 949, pero lo vamos a unir a los grandes dramas, a abarcar los enemigos de la patria, el pueblo y los laburantes, viejo. Esta es la cuestión. Así es. Dos cuestiones me surgen de esto que estamos hablando, querido Luciano. En primer lugar, me escuché a Guillermo Moreno hablar de esto que vos decís también, respecto de los arrendamientos. Me cabe la duda, yo números no hice todavía, pero él dice que si bien a los productores, en definitiva, es a quien se le cargan las retenciones, yo no sé si el hecho de normar, me parece muy bien el hecho de normar los arrendamientos para que esto no sea una expoliación y no tengamos una especie de feudalismo, no sé si ese ahorro es equiparable con lo que le quitan por el tema de la soja a los productores, porque en realidad las cerealeras le trasladan el costo de esta de las retenciones, bien aplicadas, por supuesto, al productor. Esto, por un lado. Pero yo te puedo preguntar, de estos 75 millones de toneladas traducidas en otro tanto millones de dólares, ¿qué le queda a la provincia de Santa Fe? Y nada, porque usted fíjese que como son puertos nacionales ni siquiera hay ingreso bruto, ¿no es cierto? O sea, no se le cobra el ingreso bruto que paga un kiosquero, un almacenero, sino que paga el 2, el 3%, ¿no es cierto? No, estos son enclaves coloniales exentos de todo impuesto y que además la aduana no termina de hacer autodeclaraciones juradas, que lo hemos charlado en otro momento, pero están exentos casi de ningún impuesto, digamos, ¿no? Y no solo, son subsidiados, a ver si queda claro. Esto es muy importante, digamos, en lo que vos planteás, que las retenciones se le aplican, ¿no es cierto?, se le aplican al que vende la soja, no es que lo paga el exportador. No, el que entrega la soja le subsidia, ¿por qué? Porque, por ejemplo, vamos a tomar el caso de la soja. Usted le retiene el 32%, creo que es la soja, el 33%. Bien, el 33%, ¿no es cierto? Y cuando usted lo convierte eso en harina y lo convierte en aceite, sí, a ver, un producto de soja, el 80% es aceite, el 80% es harina, el 20% es aceite, ¿no? Cuando usted convierte el producto, lo convierte, cambia, ¿no es cierto?, la variable, cuánto es la retención. Entonces, digamos, la producción, que no son los terratenientes, son 160 mil trabajadores rurales, su mayoría golondrina, una parte de la chacra mixta, digamos así, que produce, a distintos labores del campo, después están los 2.500 contratistas que en realidad no producen, sino que administran, que tienen el 75% de la producción, lo hacen 2.500 pool de siembra, ¿no?
¿no es cierto? Entonces terminan subsidiando a los exportadores. Después, efectivamente, no solo que no la pagan, sino que son subsidiados las exportadoras. Pero yendo a la materia que usted me introduce, que es muy importante, digamos, el campo, a nuestra querida audiencia, a los queridos amigos, a los paisanos a pie, saben muy bien, muchos compañeros, gente, nosotros, nuestros queridos argentinos vienen del interior y saben que el campo no es horizontal. Esto es muy importante para entender, ¿no es cierto? El campo es vertical. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el campo, así como una fábrica, no son todos iguales, en el campo lo mismo, está el obrero rural, está el pequeño propietario campesino, está el mediano, el chico, el rico, el pool de siembra, el grande, el latifundio, ¿se entiende? Entonces acá lo que se plantea es que tiene que haber un sistema en materia impositiva progresivo. Usted no puede tratar iguales a los que son iguales, a los que no son iguales. Entonces, el 33% de la soja. Si usted tiene una hectárea de soja, bueno, tendría que bajarle, ¿se entiende?, esa retención, ¿no? Y lo que hace, digamos así, y los que tienen más tendrían que pagar más. Ese sería segmentar, ¿no es cierto?, el sistema. Por ejemplo, si un sistema progresivo impositivo, ¿qué quiere decir? El que más tiene, más paga, y el que menos tiene, menos paga. Entonces, podemos decir, estos exportadores no le pagamos la provincia de Tafí, ni siquiera el ingreso bruto. Cuando un laburante paga impuesto a las ganancias, para decir, ¿no es cierto?, toda esta materia. Bien, acá yo te quiero decir algo para ser totalmente honesto. ¿Qué pasa con el Estado? Porque el Estado, por ejemplo, en el caso de los últimos años, de las hojas subió el 200%, 60 dólares se queda al Estado, y después el Estado se queda por inflación. Entonces ese dinero tiene que ir volcado a los precios, que es el gran drama que tiene, digamos, hoy. Nadie llega a fin de mes en mi casa, mirá, te comento. Y yo aparte tengo, ando juntando la monedita porque mi compañera me pide dinero, ¿no es cierto?, que es docente y ya jubilada. Mi hija me pide dinero, mi hijo, porque nadie tiene un peso, ¿se entiende? Entonces, hay que desacoplar esos precios internacionales, hay que hacer una política de segmentación, tratar no igual de los que no son iguales, digamos, separar la paja del trigo, al grande, al que no produce. ¿Cómo no va a haber un impuesto a la renta, se entiende?, al que vive sin laburar, ¿no? Entonces, segmentar, bueno, hay que tomar un conjunto de medidas, un tema político que, y segundo, el gobierno, no lo hagamos los totoneros, no puede aumentar la recaudación como aumenta, ¿no es cierto?, y no intervenir en el mercado interno. Y volvemos a lo que decía el general, la economía nunca es libre, ¿no es cierto?, nunca es libre. La economía, el pez grande se come el pez chico, siempre hay que intervenir para poder ejercer la soberanía del pueblo sobre este tema, ¿no es cierto?, este privilegio que nos transforma en un infierno, que en vez de iguala, desiguala. Sí, dos cuestiones también respecto a lo que vos decís. En primer lugar, la acción cultural que tuvieron los sectores del privilegio, siguen teniendo a través de los grandes medios, donde a través de, a ver, para definirlo en términos lingüísticos, ese gran hiperónimo, que es el campo, pretenden englobar todo, y el campo es una vaca, el campo es un molino, el campo es un peón rural, digo, en esa entelequia tratan de aguar, de diluir todas estas cuestiones, por un lado. Y por otro lado, discúlpeme, en relación a esto, porque son todos temas que nosotros hemos trabajado mucho. ¿Sabe cuánto representa la masa salarial para producir las 150 millones de toneladas? En porcentaje no lo sé. El 1% de la facturación. Así es. El 1% de la facturación produce la riqueza. Y le digo a la audiencia, no hay posibilidad de crear riqueza sino a partir del trabajo. Si no se trabaja, sí, no hay riqueza. Bueno, esta gente que trabaja, que produce la cosecha récord, digamos así, donde se alimentan los bancos, los exportadores, los grandes latifundistas, los pools de siembra, ¿no es cierto? Solo se queda con el 1% de la facturación. Yo tengo un capítulo que hablo de la matriz productiva de América del Sur y hablo de los ignorados del campo. ¿Quiénes son los ignorados del campo? Estos 150.000, ¿no es cierto?, que trabajan, siembran, cosechan, ¿no es cierto?, nuestra. Pero, bueno, este sería, no hablamos del nivel de extranjerización
de cada uno de los celadores cuando está en el comercio, cuando habla del barco, cuando que lo viene a buscar, cuando habla de la dónde se fabricó el camión que llega al puerto, dónde viene el vagón y el tren, el riel y el durmiente vino también de afuera, ya estás importando trabajo. Bueno, toda esta maquinaria importante hacer docencia para sembrar una conciencia, ¿no es cierto?, que vaya en un sentido, si no sabemos de dónde venimos, muy difícil que sepamos dónde estamos y hacia dónde queremos ir en un momento donde la patria, yo diría, está herida, ¿no es cierto?, la patria efectivamente más con lo del acuerdo del fondo, por estar internacional, que es un mecanismo, las deudas externas son externas, son un mecanismo de estrangulamiento, de soberanía, de que de autonomía de un país, ¿se entiende? Entonces, esta es la patria, digamos, está herida. Y bueno, necesitamos hacer un llamado patriótico, más aún, ¿no es cierto?, en estos 40 años que se cumplen de Malvinas, y bueno, más que nunca, digamos, con lo que venimos planteando, ¿no?, esta cuestión cultural, ¿no es cierto?, cómo forjar una nueva conciencia emancipadora, ¿no es cierto?, que tenga en cuenta la patria grande y que hay que recuperar a la Argentina que nos han robado, porque no hay explicación, ¿se entiende? Hay que explicar en la Argentina por qué 15 pibes por día se mueren de hambre. Vos tenés que explicar en la Argentina por qué 9 millones de chicos son pobres. ¿Se entiende? Bueno, un poquito esto es lo que estamos planteando. Luciano, me refiero a Luciano Lellano, con él estamos hablando. ¿Cómo percibe esto? Digo, la población de Rosario y de alrededores, teniendo en cuenta los más de 10 puertos que hay, o más de 15 quizás, desde Timbúes al sur hasta Campana o hasta San Nicolás, ¿es consciente de estas cosas o el trabajo cultural hay que hacerlo día a día? ¿Es consciente que en su zona está el epicentro del saqueo de las multinacionales? No, si hubiera plena conciencia estaríamos en otra situación, ¿se entiende? Entonces lo que venimos planteando es, por eso hablamos, volvemos a lo que vos bien planteás, digamos, ¿no es cierto?, de que la gente no viva de espalda a su río, ¿no es cierto?, a su comercio, ¿no es cierto?, a su moneda, a su industria naval, a la cuestión ambiental, al trazo del río, quién lo draga, quién lo administra. Estamos en esta pelea, pero estamos peleando con un escarbadiente, porque aquí, digamos, el nivel, la dictadura, ¿no es cierto?, de la dictadura en términos, digamos, que no han excluido los grandes medios de comunicación, ¿entiendes? Si hay una pata muy fuerte donde, bueno, los medios fundamentales de los transmisores, los formadores que se llaman de la opinión pública, ¿no es cierto?, lo que van vendiendo este modelo, digamos, no nos tenemos una chica, por ejemplo, hace muy poco publicó una nota que yo escribí donde explico dónde están las dragas, y lo publicó en el diario Uno, ¿no es cierto? Bueno, una, la llame de uno y tres o cuatro más la Bolsa de Comercio, tiene el diario La Capital, el diario Litoral de Santa Fe, el diario La Capital de Rosario, y tiene, ¿no es cierto?, el diario Uno de Paraná, esta chica la echaron, ¿entiendes? Bueno, esta es la situación, digamos, acá, digamos, hay un tema de cómo, digamos, tenemos que democratizar más que nunca la opinión pública y los medios de comunicación que terminan siendo, digamos, entonces es un trabajo muy de mucho compromiso a largo plazo, y creo que vamos dando pasitos donde la gente cada vez más está, digamos, avanzando en un sentido de no vivir de espalda al río, no vivir de espalda a la riqueza, no vivir de espalda al medio ambiente, bueno, todas las cuestiones que venimos planteando. Sí, ahora esto también, Luciano, tiene su rebote en la estructura logística. Yo, como vos lo percibís más porque sos de la zona, pero digo, quizá no se sabe bien en Buenos Aires, en algunos otros centros urbanos, por esta cuestión que vos decís de la tarea que cumple, de ocultar que cumple la prensa cipaya, el tema del transporte
también es una cuestión ahí, porque yo creo que mientras en Buenos Aires se dejó morir el ramal Aldo Bonzi, Puente Alsina, para un sector humilde de la población, porque lo dejaron morir, intrusaron en las municipalidades que no tenían por qué intervenir, porque son terrenos nacionales, ferroviarios, lo dejaron intrusar, lo dejaron caer. En la zona norte de la capital, con el ferrocarril Mitre, se hicieron obras para la parte más rica. Y en los accesos a Timbúes, a Puerto San Martín, también el Belgrano Cargas ha hecho acceso en favor de las multinacionales y en desmedro del sector humilde de la población, que quizá también necesita ver el ferrocarril de otra manera y no solamente para transportar graneles a los puertos, ¿no? Mire, claro, en esta materia yo hice una charla hace un poco tiempo donde planteamos el cambio de carácter estructural en materia de transporte y todos los trazos de América del Sur, digamos, donde va cambiando el eje del Atlántico al Pacífico, ¿no es cierto? Un trazo te hace libre, te hace esclavo. El trazo que se están haciendo, lo que usted acaba de mencionar, tiene que ver con un trazo donde todo la integración unilateral, ¿no es cierto?, el mercado mundial, todo se mide en términos de exportación y de dólares que lo controlan bien los equipos, como ahora apareció, ¿no es cierto?, un informe. Entonces los trazos están subordinados al saqueo. Esa es la cuestión. Y América Latina, ¿no es cierto?, le están haciendo 10 cortes, a la Argentina 3 cortes, ¿no es cierto?, donde el eje va del Atlántico al Pacífico, ¿no es cierto?, donde van a hacer un doble tobogán. Eso, digamos, en cambio, no solo en el tema ferroviario, sino en el tema vial, ¿no es cierto?, y en el tema fluvial. Eso es de carácter natural porque el saqueo se va a orientar en particular hacia Asia. Un trazo te define, ¿no es cierto? Cuando el centro era, ¿no es cierto?, la colonia Potosí, Potosí, el sistema colonial, feudal, esclavista y de opresión, hacía un trazo subordinado a sacar la plata, ¿se entiende? Ahora hay que hacer un trazo subordinado a sacar lo que yo llamo la matriz de América del Sur, toda la soja, pero no solo la soja, la madera que vimos que en parte se quemó en corriente, el mineral de hierro, por y así, el maíz, podemos seguir, ¿no es cierto?, en esta materia. Pero cuando usted me menciona los trazos tan subordinados al saqueo, ¿a quién? A la cárcel de los Estados Unidos, a GM, ¿no es cierto?, a, digamos, ADM, que también es otra empresa de Estados Unidos, porque la gente Bunge, otra empresa, ¿no es cierto?, de los Estados Unidos, los trazos están todos subordinados. Yo tengo un video donde voy mostrando, trabajando pequeños documentales en relación a lo que usted hace referencia, cómo los trazos no se subordinan, digamos, al hombre de a pie. A ver, se lo puedo resumir. No sé en qué año, pero creo que en principio del siglo tuvimos el primer subterráneo en la capital. Es increíble que en la ciudad de Rosario los trenes no lleguen, ¿se entiende? Es una cuestión que ya la humanidad resolvió hace 100 años. Y bueno, si de San Lorenzo a Rosario tiene que estar 3 horas porque, bueno, esto es lo que usted plantea, ¿no? Bueno, creo que los trazos lo hacen otro, el trazo que uno está haciendo, la bolsa de comercio. Es decir, el Estado argentino no planifica, no organiza. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Usted tiene que ver, los planes tienen que alterarse a la bolsa de comercio de la ciudad de Rosario. Usted va a ver a la hora cuál es el plan circunvalar, a la hora dónde van a pasar los trenes, ¿no es cierto?, cuánto vamos a dragar, quién va a dragar, cómo se va a comercializar, todo eso se discute en la bolsa de comercio de la ciudad de Rosario, no solamente ahí, desde ya, ¿no es cierto?, no hay que unilateralizar, pero esa es la usina, no solo económica, sino que es una usina, digamos, yo te lo he planteado, digamos, es el órgano, además del blanqueo, ¿no? Porque un tercio de la cosecha se va en el negro, pero ahí se junta todo el capital financiero y todo lo que hace, ¿no es cierto?, bueno, todas las transacciones, no solo financieras, legales y ilegales. Bueno, la bolsa es la que planifica a 25 años la Argentina. Y dentro de la bolsa está la sociedad rural, este consejo agroindustrial mal llamado argentino, que se conformó con 55 cámaras. Entonces eso es lo que planifica la Argentina en todos los aspectos, en materia ambiental, ¿no es cierto?,
en todos los sentidos son los que planifican, son lo que todos los años, mira, ahora se va a producir el primer remate, creo que varios días lo llama, el primer remate de soja. Toda la fuerza política van a rendir examen, ¿no es cierto?, a la Bolsa de Comercio de Rosario. Esto es muy habitual. Presidentes, ¿no es cierto?, todos vienen aquí. Bueno, entonces necesitamos una, para decirlo de alguna manera, una segunda emancipación. Necesitamos, sí, una segunda y definitiva independencia. Recuperamos ser. Necesitamos autonomía en los argentinos. Necesitamos clarificar nuestra Argentina, planificarla, organizarla, ¿no?, para la felicidad de la Argentina. La Argentina no planifica la cuestión agraria. Eso, todo eso queda en manos de empresas exportadoras, en lo fundamental extranjera. Esa es la cuestión. Luciano, con Luciano Arellano, reitero, estamos charlando, el autor de ese fabuloso libro esclarecedor acerca del saqueo que es y Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Me queda un aspecto más, que es el aspecto ambiental. Vi algunos videos que vos publicaste respecto de los desechos que se arrojan al Paraná, que ustedes lo mostraron muy bien, si no me equivoco. Se está trabajando en ese tema. ¿Cómo, cuál es la injerencia? ¿Tiene alguna injerencia el poder local jurisdiccional, sea la Municipalidad de Rosario, la provincia con fuera, para paliar esta cuestión? No hablan de estos temas, ¿no es cierto? Es decir, en el municipio hablan de cuestiones domésticas, digamos, ¿no? Domésticas. Estos temas, ya les digo, no son temas, digamos, que tenemos un compromiso más que disputar la opinión pública el día a día, en algunas cuestiones. Miren, nosotros hicimos un trabajo, decimos los 100 años enemigos ocultos del río Paraná. Así es, lo vi el video. Bueno, ahí planteamos, ¿no es cierto?, frente a la bajante, que tiene un aspecto cíclico, ¿no es cierto?, pero solo comparable, digamos, 1814, 1846, pero que obedece lo que yo creo que en algún momento le planteé, de que el 70 se ha duplicado lo que está destinado en América del Sur, esta unidad productiva que es la cuenca del Plata, reúne Brasil y parte fundamentalmente Brasil, pero bueno, partecita de Bolivia, ¿no es cierto?, Uruguay, Argentina, Paraguay. Entonces, han corrido la frontera 70 millones de hectáreas. Antes, usted tenga en cuenta que desde que nacimos como nación habíamos llegado a 70 millones de hectáreas en la cuenca del Plata en lo que hace en la materia agrícola. Ahora estamos en 140. Esto cambió en los últimos 40 años, viene un análisis del porqué, pero se corrió, deforestaron, arrasaron con pueblo. El gran negocio que traccionó la soja también es el negocio inmobiliario, que nunca se habla, digamos, el aumento del valor de la tierra por 10, por 10.000, si la tierra se entiende, comunidades originarias. Bueno, toda una maquinaria, digamos, pero yendo al aspecto ambiental, esto cambió totalmente. Además, el cambio global, ¿no es cierto? Hay 70 millones de hectáreas de deforestación, ha provocado un cambio en la condensación del aire, en los ciclos de lluvia, en el drenaje de los ríos, ¿se entiende? Más a esto, la agricultura y la contaminación. Y todo eso, además, que Brasil tiene la llave o tiene la canilla, digamos, de América del Sur, porque, digamos, que tiene ciento una industria, han instalado una industria de 150 millones de centrales eléctricas, 150 centrales eléctricas que producen millones, alimentan las ciudades más industriales del Brasil, una sobreproducción de energía y de retención de agua, y por lo tanto esto agudiza más, ¿no es cierto?, a todos estos factores que yo le mencionaba, entre otros tantos más. Agudiza toda la, ¿no?, nos retienen agua y bueno, pero además de eso le aumentan el dragado de los ríos, y aumentar usted el dragado de los ríos, ¿no es cierto?, usted acelera el curso de las aguas, entonces lo desagota más rápido el Paraná. Yo quiero ser absolutamente claro, hablar del medio ambiente sin hablar de las relaciones de poder, como estuvimos hablando en toda esta conversación, es una falacia total. Y mi posición en esta materia es lo que diría don Atahualpa Yupanqui, dice, yo no digo, ¿no?, de que el hombre para vivir tenga que hacer algún daño.
pero más de los debidos, ¿se entiende? Y estos tipos, imagínense, un latifundista o la CARI, ¿qué le interesa el medio ambiente, el río Paraná? ¿Se entiende? Si ellos no viven ahí, no sienten la patria, no tienen la flora, la fauna, no tienen su identidad, su cultura, si esos tipos lo único que vienen a buscar aquí es la ganancia, ¿no es cierto? Que la ganancia monopólica es extraordinaria. Entonces nunca se puede separar el medio ambiente de esto, y esto es el medio ambiente en un término absoluto. Es decir, yo no digo, como dice Donata, que no haya que hacerle que el hombre bajó del árbol, siempre hizo algún daño, pero más de lo debido. Y bueno, mientras esa planificación esté en manos de estos tipos que venimos hablando, bueno, olvídese, ¿no es cierto?, que se va a cuidar estos enemigos que yo les llamo, los enemigos de la tierra y del hombre, de la flora, de la fauna, del agua dulce, ¿no es cierto?, y bueno, de todo esto que está sucediendo aquí en América del Sur. Sí, por eso, mira, te digo, Luciano, que es hasta un tiro a los pies de que se están tirando, porque el maltrato al medio ambiente, que también culminó por cuestiones de humedales y demás en la bajante del Paraná, no les va a permitir ni siquiera sacar la cosecha. Pero claro, ahí juegan otros intereses con el tema de contrabando a Paraguay y demás, lo que hace que, por ejemplo, la línea férrea paralela, que es el ferrocarril Urquiza, que debería redundar en el puerto de Inicuy, estos proyectos no redunden en realidad, ¿no? Sí, totalmente. Sí, tal cual lo decís vos. O sea, esa sería la situación, ¿no es cierto? Yo te quiero agradecer, ya estamos terminando el programa, Luciano. Te quiero agradecer profundamente la gentileza que tuviste para charlar con nosotros. Te convoqué porque me parece que las cosas que uno hace, tan importantes como la que hiciste vos, como dice Larral, de escribir un libro con criolla conciencia, no deben quedar en el pase de un día o de una moda. Esto es permanente, por eso te convoqué y vamos a seguir charlando, porque me parece que estamos en la misma lucha. La lucha es permanente y ni quiero calcular, creo que vos lo hiciste, por cada minuto que transcurrimos en nuestra vida, esto mensurado en dólares a través de lo que se va por el Paraná, cuánto es, ¿no? Claro, bueno, estamos aquí, yo te agradezco infinitamente, y bueno, somos paisanos, gente que llevamos el país adentro, que tenemos grandes sueños. La Argentina tiene que no solo ser al decir que somos argentinos porque vivimos, argentinos porque vivamos, porque nacimos, tenemos que querer ser argentinos, tenemos que amarla y tenemos que liberar a la Argentina. O sea, ese pedimos, no, nadie te puede dar, está preso, está esclavo, ¿no es cierto?, de estos protagonistas que hablamos, ¿no es cierto? Así que muchísimas gracias, siempre con los sueños de un argentino, esto que decimos, justa, libre y soberana, para que en el trono de la vida cotidiana esté un poquito de igualdad, como dice nuestro himno. Así que, seguro, infinitamente. Al contrario, y que sigamos luchando por dejar de ser una patria con juventudes que son como pasantes, ¿viste? Los pasantes que la universidad los destina, no, y que no están anclados a nada por este sistema cultural perverso. Y por otro lado, dejemos de ser argentinos nada más que por documento. Coincido plenamente, si vale la modesta definición. Yo te mando un fuerte abrazo y bueno, vamos a volver a charlar. Gracias, saludame cuando quieras. Te dejo un abrazo grande a vos y a la audiencia. Muchas gracias. Hasta la próxima, Luciano. Gracias. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Un lujo hablar con un patriota, como yo lo vuelvo a calificar a Luciano Arellano, porque cuando él publicó el libro, bueno, los medios quizás acudieron a él, como no podía ser de otra manera, pero a veces esto se deja un poco de lado. La lucha sigue, el saqueo continúa, el drenaje de nuestra producción y sobre todo de nuestra riqueza por el río Paraná se continúa. Los planes, como bien lo dijo Luciano Arellano, a nivel continental apuntan a eso, es decir, a una plataforma latinoamericana o sudamericana destinada al extractivismo, basada en obras
de infraestructura como comunicaciones, transporte y energía, esto dictado por el consenso de Washington, como ya lo dijésemos en varias oportunidades, lo adoptó IRSA, de manera inexplicable se insertó en UNASUR después, y ahora con el agregado de la presencia china en la región, que de alguna manera molestó, si cabe el término, vino a interferir, para mejor decir, algunos de los planes de IRSA, representados por el Banco Mundial y en nuestro país representados por Gustavo Belli, que, bueno, es un empleado, fue del Banco Mundial al servicio de estos intereses y que hoy tiene a su cargo la Secretaría de Planeamiento Estratégico. Mucho más que agregar no hay. Con esto nos vamos a ir despidiendo hasta, o nos despedimos, mejor dicho, hasta el próximo martes a las 17 por M740 Rebelde. Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, agradeciendo de manera muy especial hoy la tarea de nuestra compañera y amiga Dayana Álvarez, nuestra operadora, a través de esta cuestión, o merced a esta cuestión técnica que se generó desde donde yo transmito, es decir, la falta de internet. Pero bueno, creo que hemos realizado un programa digno. Patria o muerte, venceremos, es la consigna, las Malvinas son argentinas, ahora y siempre, gloria eterna a los conscriptos, a los soldados conscriptos que defendieron nuestra bandera en el Atlántico Sur. Chau. Pásenla bien, sigamos cuidándonos. No lo olvidemos. Chau.